Su nombre casi lo borran de la historia, condenado al olvido por propios y extraños. Se ha llevado al exceso y a la denigración. A 201 años de la consumación de la independencia, aún se requiere mucha investigación. A pesar de la buena cantidad de documentos existentes de este periodo histórico, hasta hace poco fue un tema marginado. Por ello, poco estudiado. Pero gracias a los esfuerzos de historiadores, el nombre de Agustín de Iturbide está saliendo de las sombras. Aquí comienza la historia del pequeño Agustín. En aquel 27 de septiembre, su padre, don José Joaquín de Iturbide y Arregui, se encuentra preocupado. Su madre, doña María Josefa de Aramburu y Carrillo de Figueroa, está teniendo un parto difícil y está a punto de morir. El niño no quiere nacer y se teme lo peor. En aquella mentalidad novohispana de fervientes creencias religiosas, recurren a lo divino por ayuda. El padre va al templo de San Agustín a espaldas de la Catedral de Valladolid a pedir el manto que cubre los restos de Fray Diego Basalenque, un notable agustino que al morir su cuerpo permaneció incorrupto aún hasta nuestros días, y que para ese entonces era uno de los cuerpos santos milagrosos novohispanos. Al cubrir a doña Josefa de Aramburu con su manto, el niño pudo nacer y ambos se salvaron. Y en honor a este milagro del agustino, se bautiza bajo el nombre de Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. El hombre que le dio a México su independencia. Agustín nace bajo el seno de una familia acomodada, a diferencia de su paisano José María Morelos, que para ese entonces ya tenía 18 años y no vivía en Valladolid. Había comenzado a trabajar desde los 14 años en la hacienda de su tío en Parácuaro. Su padre era nacido en Navarra y su madre provenía de una de las familias más notables de Valladolid, descendiente de Juan de Villaseñor, uno de los fundadores de Valladolid en 1540. Y a esta misma familia pertenecía don Miguel Hidalgo, lo que los hacía parientes y que muy probable fuera testigo del nacimiento de Agustín, pues para ese entonces Hidalgo ya vivía en Valladolid y tenía 30 años. Estudió la primaria y secundaria en el Seminario de San Pedro y abandona sus estudios a los 15 años para dedicarse a las labores del campo en la hacienda de su padre, los cuales formaron su carácter, a tal grado que su habilidad para montar a caballo, aprendida en estos años, sería la que lo delataría años más tarde. Estas habilidades únicas de montar le valieron el mote del jinete de hierro. Por estos mismos años, Agustín entra a la milicia, gracias a la oportunidad que se les daba a los jóvenes criollos de ser parte del ejército novohispano. Muchos jóvenes criollos optaban por esta opción porque era una forma de subir un escalón social. La milicia les daba la oportunidad de ascender de rango, aunque nunca a los puestos más altos, ya que estos estaban reservados solo a los españoles peninsulares. Ser parte de la milicia no los convertía en militares. La milicia estaba formada por civiles que tomaban las armas de vez en cuando, pero ellos seguían trabajando en sus oficios, por lo que Agustín, como también Allende, no fueron militares de carrera. Nació en una generación de cambio de siglo, pues para él no debió ser extraño respirar y escuchar la idea de una independencia, pues para finales del siglo XVIII ya se hablaba de esto tanto en la Nueva España como en Europa, como el abate de Prat, que escribía en Francia sobre la independencia de la América española, sosteniendo que las colonias americanas ya habían crecido, usando como metáfora que la rama ya era tan madura como el tronco, describiéndolas como colonias, al ser europeo y además francés. Pero este periodo histórico de México está lleno de contradicciones y errores que hemos seguido repitiendo hasta nuestros días, como el de llamarnos una colonia. La Nueva España nunca fue una colonia. El territorio que ahora es México era un reino que estaba federado por las leyes de las Indias y de la Corona de Castilla únicamente. Y para esta corona solo había dos ciudades imperiales en su territorio, una era Toledo y la otra la Ciudad de México. Con 22 años, Agustín se casa con una joven 2 años menor que él. Se trata de Ana María Huarte, hija del empresario, político y arquitecto Isidro Huarte, quien es conocido en Valladolid por haber sido regidor alcalde provisional y por su labor en la construcción de su acueducto, ya que él también fue un notable arquitecto. Los cuñados de Agustín, también comerciantes como su padre, ya habían estado en tratos con Morelos desde antes de la insurrección, y en su momento serían acusados en Valladolid de no querer vender nada a los realistas, solo a los insurgentes. Durante los siguientes años y previos al levantamiento de 1810, Agustín continúa ascendiendo en la milicia y se va haciendo de un nombre, una reputación y una solvencia económica. A pesar de ese sentimiento ya generalizado de emancipación, existió un detonante en 1808 que comenzaría con el aceleramiento de este sentir. La invasión de Napoleón sobre la península y la captura de Fernando VII, por primera vez en casi 300 años, la Nueva España no tenía un gobernante. Durante 1807 y 1808, Agustín se encuentra en el cantón de Jalapa, a donde se habían mandado a muchísimas milicias para repeler una posible invasión de la Gran Bretaña. En este lugar, Agustín se encuentra por primera vez con Aldama, con Allende y con la mayoría de los que posteriormente participarían en las milicias de la independencia. Esta invasión estaba prevista, pero no se llevó a cabo porque España había hecho una alianza con Gran Bretaña a pesar de su larga historia de enemistad. En junio de 1808 se forma esta alianza para que les ayudara con armas y soldados para derrotar a un enemigo común, los franceses. Por eso esta invasión a la Nueva España se detuvo. Sin embargo, la península, al estar ocupada, eran incapaces de solventar los pagos a estos servicios que Gran Bretaña les estaba otorgando, por lo que la Nueva España es la que se encarga de esta deuda, mandando incluso zapatos para el pago. Se sabe que el mismo Hidalgo y Morelos mandaron dinero a esta causa. Tras este hecho, comienzan los años de las llamadas conspiraciones, que no eran otra cosa que reuniones secretas que buscaban la creación de una junta que gobernara mientras el rey se encontraba cautivo. Esta junta estaba ya estipulada y era completamente legal ante las leyes antiguas de Castilla, que decían que ante la ausencia de un rey, se tenía que crear una junta que gobernara en su lugar mientras se ocupaba el cargo de rey nuevamente. El 15 de septiembre de este año, un grupo de 330 jóvenes realistas entró al Real Palacio y aprehendió al virrey José de Iturrigaray y también a su familia, el cual había propuesto una junta para resolver las acciones ocurridas en la península con la abdicación del rey y buscar una solución para la Nueva España. Entre las personas aprehendidas esa noche estaba el síndico del ayuntamiento, Primo de Verdad, el cual misteriosamente apareció muerto en su celda días después del hecho. Estos jóvenes lo que querían era detener los planes del virrey a la creación de un autogobierno para la Nueva España. Este gobierno, tomado por la fuerza y de manera ilegal, duró 2 años. Del 15 de septiembre de 1808 al 15 de septiembre de 1810. Por lo que todo este tiempo, y de manera inédita, la Nueva España no tuvo un gobierno legal, y este hecho es el antecedente y lo que marcaría toda la Guerra de Independencia. Y todas las reuniones secretas que se propagaron por las ciudades más importantes como la de Valladolid, que se gestó en esta casa en 1809. Estas reuniones no buscaban otra cosa sino hacer esa junta que pudiera gobernar de manera legal el territorio en nombre del rey, y era en su mayoría gente de la milicia e ilustrados, en los cuales ya se encontraba Allende y Abasolo, y que por las malas tomarían solo rehenes peninsulares que los cambiarían al gobierno ilegal de la Ciudad de México para poner esta junta, plan que finalmente fracasaría. Para diciembre de 1808, Allende ya había formado una junta secreta con más de 60 miembros en San Miguel el Grande, sin duda la más grande de todas, y se cree que todas las demás juntas estaban ligadas a esta. Junta que se desconoció a lo largo del siglo XIX, y que no fue sino hasta el descubrimiento de los documentos que la ponen en la historia en el siglo XX. Estos archivos que corroboran estos datos se encuentran en el Archivo de la Nación. Esta junta secreta de Allende es la que en realidad organiza el levantamiento y no Hidalgo, como lo hemos aprendido todos. En estas fuentes documentadas se menciona que Felipe González les aconseja a los miembros de esta junta que a la hora de dar la voz de insurrección habría que escoger a un eclesiástico de luces, porque si escogían a un civil podían ser acusados de ser emisarios de Napoleón, no así a un sacerdote por ser miembros respetados de la sociedad novohispana. Es por eso que se escoge a Hidalgo para este fin. El grito que se da a la voz de insurrección no es más que una metáfora. Nadie sabe qué fue lo que se dijo ese día, pero lo que sí pudo haberse dicho fue que muere el mal gobierno, pero no el mal gobierno de España, sino el mal gobierno de la Ciudad de México, que por 2 años había tenido ocupado el Real Palacio. Y los insurgentes temían que los fueran a entregar a los franceses, por eso Hidalgo y la gente en ese levantamiento también decían que viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe y viva la religión. Esto se podría suponer porque las primeras proclamas decían esto, no porque exista constancia del grito de Dolores, el cual suena bonito como alegoría, pero no como hecho histórico. Por lo cual también es una mentira que ese 16 de septiembre de 1810 fueron a la lucha contra los españoles. Lo que buscaban era que su rey regresara, porque incluso aún no existe en esos primeros días un grito de viva la independencia. En este momento aparecieron 2 cabezas de insurrección, por un lado el vocero, que era Hidalgo, y por otro la cabeza pensante, que era Allende. y no tardaron en haber diferencias entre los dos a tan solo un par de días después de la proclama del 16. Este levantamiento fue en contra de ese mal gobierno de la Ciudad de México. Pero irónicamente, ya había llegado un nuevo mando a la Nueva España y ellos lo desconocían. Había llegado el nuevo virrey. Pero antes de enterarse, ellos se levantaron y dieron esa voz de insurrección el 16 de septiembre de 1810. Hidalgo avanza con su gente, matando españoles, atacando haciendas y poblados. Hasta incluso saqueó la hacienda del padre de Iturbide, causando en este una total aberración al movimiento de Hidalgo. Porque no solo era su pariente, sino que además era sacerdote, había aprisionado, matado y saqueado. El ataque a la Alhóndiga de Granaditas en la toma de Guanajuato planteó un antes y un después en el sentir general de la gente. Aquellos que querían una independencia, de la cual ya se hablaba en este momento, se asustaron de estos actos, acrecentando el descontento, porque vieron que esta no era la manera, que este camino solo traería desolación. Pues lo que pasó en realidad es que dentro de ahí no fue la idea que tenemos de los hechos. No eran españoles apostados en la Alhóndiga protegiendo sus riquezas. En ese entonces todos se decían a sí mismos españoles americanos. Había gente nacida en Guanajuato, incluso señoras haciendo las tortillas, y todos murieron acuchillados. Agustín pone de manifiesto en sus memorias que escribió años más tarde que para él los planes de Hidalgo estaban mal concebidos y que cuando se ven en Valladolid, Hidalgo le prometió entregarle la banda de teniente general si se unía a su causa, lo cual Agustín rechazó rotundamente, mencionando que Hidalgo y los que lo sucedieron habían desolado al país, destruyendo fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron millones de víctimas, obstruyeron las fuentes de riqueza y lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ella se oponían. Agustín para este momento ya pertenecía al ejército realista y tuvo un enfrentamiento con Hidalgo en la famosa Batalla de las Cruces, en la que el ejército realista perdió. Pero en esta batalla, Iturbide tuvo una destacada participación. Los bandos de realistas e insurgentes no eran la mayoría de la población, e incluso dentro de las mismas familias podía haber insurgentes y realistas. Ambos grupos luchando por ideales no muy distintos, y sin embargo, esto atrajo la destrucción en el territorio. Y los que pagaron las consecuencias fueron los que no pertenecían a ningún bando. El efecto secundario de la guerra pronto se hizo visible. El hambre, la destrucción y la peste se apoderaron de su gente. Félix Calleja, que era un militar de profesión, fue avisado del levantamiento y tiene que organizar un ejército para la resistencia, aún amando profundamente a la Nueva España, pues su vida y su familia era novohispana. Calleja forma un ejército realista, no hecho con peninsulares, eso era imposible con el panorama español, sino con la gente de la hacienda de San Luis Potosí, donde se encontraba, con los peones de las haciendas vecinas. Así se forman los fieles del Potosí. Al poner esto en contexto, nos damos cuenta que la guerra entre españoles y americanos es una absoluta mentira, con la que hemos crecido todos. Esto fue más una guerra civil que otra cosa. Durante los primeros años de la independencia, Iturbide comenzó una campaña destacada, ganando todas sus batallas, llegando a ser capitán. Otro momento decisivo en estos años fue cuando Morelos entra como líder insurgente, que con mano firme y estrategia, aún no siendo militar, va ganando terreno para el movimiento. Sin embargo, su estrella se va apagando para el año de 1813, con un error que le costaría mucho. Este hecho fue en las Lomas de Santa María, en Valladolid, con un ejército de 20.000 totalmente en contra de lo que era su costumbre, pues siempre combatía con ejércitos menores a 3.000 hombres, y todo para tomar su ciudad natal. Calleja, el jefe de Iturbide, había formado las compañías volantes, las cuales constaban de pocos hombres para su fácil desempeño, tanto para cuando llegaban a los pequeños pueblos, como para que fueran capaces de unirse si las circunstancias así lo requerían con otras compañías cuando fueran atacados. Iturbide pertenecía a una de estas compañías, la cual fue llamada junto con otras para defender Valladolid, cuando se enteraron que Morelos tenía 20,000 hombres para caer en la noche sobre la ciudad. Morelos había pintado a sus hombres de negro para esconderlos en la oscuridad y hacer un ataque sorpresa, pero no contaba con que Iturbide haría una estrategia brillante. Morelos, al tener sus hombres repartidos entre loma y loma, Iturbide aprovecha el terreno y entró con sus hombres por el paso bajo entre las lomas, y al llegar les pega a unos y a otros y retrocede, sin que el ejército de Morelos se diera cuenta de que ya no estaban ahí, y entre la confusión comenzaron a dispararse entre ellos, pensando que eran los realistas a los que disparaban, y la batalla duró toda la noche en la que simplemente se aniquilaron entre ellos. Ante esta derrota, Morelos pierde su fulgor. En 1812, la Constitución de Cádiz fue clave para el desarrollo político futuro, en la cual se habían reunido las provincias de todo el imperio para su creación, y la cual sería un ejemplo del modelo más avanzado de constitución en el mundo, en la cual se plantea una monarquía constitucional donde se define la ciudadanía de todos los habitantes del imperio, tanto indios, españoles americanos y de otras provincias como las asiáticas y españoles peninsulares. Y aparece por primera vez el término liberal, acuñado por esta constitución por primera vez en la historia, en la que también se abolió la Inquisición. Pero en 1814, al ser liberado Fernando VII, llega con el afán de volver a establecer la monarquía absoluta, y en la Nueva España un espíritu de descontento se instala, acusando al que alguna vez defendieron, porque para sus ojos ahora se ha convertido en un influenciado francés, pues llega atacando a los liberales. En 1815, las guerras napoleónicas llegan a su fin y en 1820 se restituye la Constitución de Cádiz. A partir de 1813 y hasta 1818, una de las terribles consecuencias de la guerra azota el territorio. Una peste de tifo se lleva gran parte de la población, en la que incluso Iturbide es víctima, en la zona de Tierra Caliente, asunto que casi le cuesta la vida. Tras la caída de Morelos y de los primeros insurgentes, y en los años subsecuentes el movimiento casi desaparece. Hablamos de 1815 a 1820. Sin embargo, sí existe una militarización de los grupos que se dispersaron por todo el territorio, que si bien es cierto, ya no había una cabeza que los lideraba. Estos grupos mantienen el fervor e impiden que el orden se restablezca. Para este momento, Iturbide ya piensa, aunque todavía secretamente, en un entendimiento entre independentistas y realistas que lograría la independencia definitiva de México, pues tanto él como muchos ya están cansados de la violencia que había nacido con el primer movimiento de 1810 bajo Allende, Hidalgo y Morelos, del que Iturbide no quedaba exento, pues la crueldad había imperado en ambos bandos. Existe una acusación por parte del sacerdote Antonio de la Barrieta contra Iturbide, curiosamente quien fuera muy amigo del padre Hidalgo y secretamente insurgente, acusándolo de crueldad y corrupción entre otros delitos, pues lo querían quitar por su éxito como comandante del ejército del Bajío. Iturbide es enjuiciado y destituido de su cargo, pero finalmente fue absuelto por falta de pruebas. Sin embargo, este hecho haría que Iturbide se alejara del ejército decepcionado. Este sería uno de los primeros ataques a su honor, pues como él mismo narra, se había retirado por delicadeza y por la mala fe de los hombres, que por el contrario a Callejas, por ser español peninsular, lo habían nombrado hasta virrey, puestos a los que Iturbide jamás tendría acceso por ser criollo. Durante los años de retiro de Iturbide se crean rumores y que más adelante estarían plagados de calificativos que menoscabarían su nombre durante la historia, incluso hasta nuestros días. Gracias a un pequeño panfleto escrito por Vicente Rocafuerte en 1822, cuando ya Iturbide es emperador. Este hombre daría origen a la leyenda negra de Iturbide, que narra cómo en estos años se dedicó a una vida disoluta, aunque se debe recalcar que este libro de Rocafuerte no se debe de tomar como un documento histórico, pues se hizo con la intención de atacar a Iturbide, y que tristemente muchos historiadores han tomado como cierto a lo largo de la historia, cuando en realidad no lo es. Estos años en realidad fueron definitivos para formar su carácter, pues fueron los años de madurez y de reflexión sobre el ideal de la independencia de México. Renta una hacienda en Chalco y pasa estos años ahí en las labores de la hacienda. Iturbide en enero de 1820, tras su retiro del ejército y con el levantamiento en España por la restitución de la Constitución de Cádiz, en la Nueva España comienza a ver una vez más un espíritu por una independencia, y es ahí cuando decide lo que se debe de hacer, pero esta vez sin derramamiento de sangre. Tras 10 años violentos, es aquí cuando planea este movimiento trigarante. Un movimiento que es representado con los tres colores que se convertirían en los colores de nuestra bandera, el verde, el blanco y el rojo. El verde que representa la independencia, el blanco la religión y el rojo la unión, la fe, la esperanza y la caridad. Cuando toma el poder el virrey, Juan José Ruiz de Apodaca, llega con él un espíritu conciliador, pues ya se habían dado cuenta de que este no era el camino, y proclama el indulto a todos los insurgentes, perdonándoles la vida, y no solo eso, también les darían tierras y limpiarían su nombre. Y a estos indultos, muchos insurgentes aceptan como una cascada, pues para ese entonces vivían ocultos y en situaciones precarias. Pero nombres como Guerrero y Guadalupe Victoria siguieron fieles al pensamiento insurgente. A esos pocos que quedaban, el virrey Juan José Ruiz de Apodaca decide combatirlos para por fin acabar con el movimiento, y es cuando Iturbide es llamado para este fin, y acepta su encomienda de acabar con Guerrero, pero Iturbide ya tenía su propio plan, pues este no buscaba un enfrentamiento sangriento, sino una alianza, y que pronto se comenzarían a escribir con Guerrero y llegarían a puntos de coincidencia. Entre los más importantes, obviamente, era una independencia, pero una independencia con una constitución. Aquella famosa conspiración de la profesa también fue un invento de Rocafuerte. Para octubre de 1820, Iturbide ya tenía redactado el Plan de Iguala, como es comúnmente conocido por haber sido proclamado ahí, pero su verdadero nombre es Plan de Independencia de la América Septentrional. Aún no existe el nombre de México. En este se declara que va a existir un Congreso, que va a haber tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y judicial. Que todos, sin importar raza, somos iguales ante la ley, cosa que la Constitución de Cádiz no contemplaba, pues a las castas las dejaba excluidas. En cambio, Iturbide afirma en este tratado que todos serán ciudadanos sin importar la raza, y que todos pueden optar a cualquier puesto. De ahí el color rojo de la bandera que representa la unión. Este plan se lo presenta a Guerrero, pero es importante recalcar que ni Guerrero tuvo nada que ver con el Plan de Iguala ni con la creación de nuestra bandera. Esto es de Iturbide y de nadie más. Iturbide lanza una campaña epistolar decidido a unir a todos en un mismo pensamiento. más un movimiento diplomático que guerrillero, y así logra ir añadiendo adeptos a su plan de Iguala. Un verdadero decreto de alta política nunca antes visto en la Nueva España. Y las victorias se fueron haciendo cada vez más, hasta lograr conseguir todas las ciudades importantes del país, a excepción de Perote, Veracruz, Acapulco y la Ciudad de México. Y así en tan solo 6 meses se logró lo que no se había logrado en 10 años, sin robos, sin sangre, sin saqueos, sin lloros y sin duelos. Tras un intento fallido de gobierno, llega Juan de O'Donojú, enviado por España para ocupar su cargo de virrey. Pero él era un liberal, y tan solo llegar a Veracruz se da cuenta de cómo se encuentra el territorio, totalmente unida por los trigarantes, unida por Iturbide. Pero se cree que él, aún antes de venir, ya estaba informado de este movimiento. Iturbide va a recibirlo a Córdoba, donde le expone el plan de Iguala y los dos llegan a un acuerdo, aceptando el plan de Iguala y que la corona del Imperio Mexicano sería puesta a disposición de Fernando VII o algún miembro de su familia. Pero si estos rechazaban la corona, el Congreso tendría la facultad de nombrar a un nuevo emperador. Debemos entender que el modelo de imperio no fue un modelo autoritariamente impuesto, este era el modelo normal para la época. Por eso no es extraño que se siguiera como tal, con la diferencia de que este sería un imperio soberano y regido bajo una constitución. Fue el modelo político que nos dio libertad. Ambos firman lo que se considera el Acta de Nacimiento de México, los Tratados de Córdoba, una extensión del Plan de Iguala, donde por primera vez se nombra como México al territorio de la Nueva España. Y en agosto de 1821 muere el mundo novohispano para dar paso al México independiente. O'Donojú sabía de antemano que la Casa Real Española no estaba dispuesta a mandar a nadie a gobernar el Imperio Mexicano. Por eso, seguramente, se propone que el Congreso nombre a un emperador nacido aquí. En tan solo 7 meses, Iturbide logró pacíficamente la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821, día del cumpleaños de Iturbide, entra triunfal el ejército trigarante a la Ciudad de México, con un Iturbide vestido de civil, con Vicente Guerrero como comandante de la División del Sur. En el Palacio Virreinal se encuentra en el balcón principal Juan de O'Donojú, que espera la llegada de Iturbide, el cual cuando llega sube al balcón y ahí se dan un abrazo, poniendo fin oficialmente a la Nueva España y convirtiendo este día en el más feliz de nuestra historia. Día en el cual se debería celebrar la independencia y no el 16 de septiembre. Al día siguiente el Acta de Independencia es firmada, el documento más importante de nuestra historia. En los años siguientes pasamos de la absoluta felicidad y gratitud a la más absoluta ingratitud por el hombre que nos dio libertad. Hemos humillado su memoria y su legado, y el regalo que nos otorgó con paz se lo pagamos con fuego, quitándole la vida a nuestro libertador, cometiendo uno de los actos más atroces que puede cometer el ser humano, el parricidio. Iturbide jamás quiso ser emperador, la gente lo aclamaba y el Congreso de manera legítima lo puso en el trono, la gente salía a las calles a proclamar su nombre, a pedir que aceptara su cargo, al cual se rehusó. Pero por consejo aceptó declarando que no podía hacer ese desaire a la gente, al México que amó con todo el corazón. Así recibió un México sumido en una profunda pobreza que había dejado una guerra de 21 años. México debía 78 millones y tan solo contaba con 48 pesos en las arcas de la tesorería. La guerra se lo había llevado casi todo. El día de su coronación no fue la opulencia que nos han hecho creer a lo largo del tiempo. Estábamos en tal pobreza que las joyas de su corona fueron pedidas como préstamo al Monte de Piedad, y tras el término de su coronación, las joyas se regresaron y su corona fue fundida. Iturbide cometió errores en su vida, pero también aciertos como cualquier otro humano. Era un estupendo jinete, un hábil miembro de la milicia, un buen estratega y un formidable diplomático. Pero un dirigente falto de experiencia. Se le ofrecieron oportunidades, pero todas las rechazó, y a su vez tenía delante a un Congreso que lo repudiaba, y a otros que ya buscando una república trabajaron para su derrocamiento, republicanos radicales que contrataron a un ecuatoriano llamado Víctor Rocafuerte, para que publicara en Filadelfia un panfleto que menoscababa su nombre, usando todos los malos adjetivos que se pudieran encontrar contra él, para que Estados Unidos no aceptara el imperio ni su título, y hasta la fecha, historiadores y académicos han basado su discurso sobre Iturbide en este libro, y no en los verdaderos documentos históricos. Su enemistad con el Congreso lo lleva a disolverlo y después a formarlo de nuevo, un error que le costaría muy caro. 14 diputados creen en los rumores que había escrito Rocafuerte. Entre ellos se encontraba Bustamante, que es uno de los grandes enemigos de Iturbide que conspiraron para derrocarlo. Pero los descubren y aprenden, y aquí es donde viene una gran ruptura entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Todavía para este momento, la Constitución de Cádiz era la Constitución vigente, y los diputados exigían el fuero. Pero esta Constitución estipulaba que de haber una conspiración en contra del Poder Ejecutivo, se pagaría con la cárcel. Porque los diputados, los cuales debían de haber creado ya para este entonces una constitución, no habían hecho absolutamente nada. Su encarcelamiento fue totalmente legal. Uno de los que más había pedido que se disolviera el Congreso fue Guadalupe Victoria. El 2 de diciembre de 1822 proclama el Plan de Veracruz para la abdicación de Iturbide y para que se establezca la República. Este lo escribe Miguel de Santa María, uno de los republicanos radicales que había acogido a Rocafuerte. Este plan no prospera, pero un mes después se hace el Plan de Casamata. En este no se pide que abdique Iturbide, pero sí que las provincias tengan más poder. Y eso les va a encantar, porque le da más autoridad a lo regional y triunfa el Plan de Casamata. El 19 de marzo de 1823, Iturbide abdica a la corona y se exilia en Liorna, Italia, al ser un territorio neutral, pues para los ojos españoles era un traidor y no podía pisar suelo español. Ahí está un tiempo y es donde escribe sus memorias. Después de darse cuenta de que su familia y él peligran, decide irse a Inglaterra. Es donde, estando ahí, se entera de la Santa Alianza. Austria, Rusia y Prusia podrían apoyar a Fernando VII para reconquistar México, y es cuando escribe al Congreso comunicándoles la noticia y poniendo a su disposición su espada para volver a defender México, y que éste no regresaría con ninguna intención de ser emperador o reclamar la corona. El Congreso no lo cree y se horrorizan. Hacen un decreto en abril de 1824 que dice que si Iturbide pisara suelo mexicano sería considerado reo de muerte. Un decreto injusto, pues es un decreto para una sola persona sin que haya cometido delito alguno. Iturbide, sin saber esto, regresa a México y desembarca en Soto de la Marina, y al llegar no es reconocido por su cara, es reconocido por aquella habilidad que había aprendido cuando tenía 15 años, y que tanta fama le había dado, su manera de montar. El jinete de hierro es aprendido por Felipe de la Garza, un hombre al que Iturbide había perdonado por haberse sublevado contra el imperio, y lo lleva al Congreso de Tamaulipas, donde es sentenciado a muerte. Ningún juez o jurado escuchó su declaración y el 19 de julio de 1824 muere en Padilla fusilado por el Congreso, un Congreso que autoritariamente actuó como poder ejecutivo y poder judicial. Esto sí era ilegal bajo la Constitución vigente en ese momento. Iturbide solo dejó como herencia su reloj y su rosario a su esposa embarazada de su 10º hijo, que lo esperaba en el barco que los había traído a la patria a la que 3 años antes le había dado libertad, con aquel discurso que proclamó el Día de la Independencia el 27 de septiembre de 1821. Mexicanos, ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros os toca señalar el de ser felices. Al pasar de los años, el fulgor por ser nuestro libertador se fue apagando. Y ya en el tiempo de las leyes de reforma con Benito Juárez se le acabaría de hundir en las sombras. La Revolución Mexicana lo convirtió casi en un traidor. A principios del siglo XX, todavía su nombre estaba en el Congreso con letras de oro. Pero el padre de Octavio Paz arrancó su nombre. La casa que lo vio nacer en Valladolid, hoy Morelia, quitó la placa hace pocos años de su fachada. No hay una sola calle que lleve su nombre en la ciudad que nos regaló a nuestro padre de la patria. Otros nombres ocupan su lugar. Pero su luz no se ha extinguido. Brillará por siempre porque en nuestro nombre de mexicanos llevaremos siempre su sangre y su recuerdo.